Sakana babatu, sakana ubunatu, sabiriam karpabahe, tejasvina badita mastu, ma bibishabahe. Om shanti, shanti, shanti. Om pa. Paz, paz, Om Namah Shivaya. Bueno, hoy voy a dar un mensaje cortico que ya di en Medellín y sentí que también lo quiero dar acá. ¿Quién me dice que, bueno, cuál es la medicina más que todos lo sentimos? Pues no es una cosa intelectual, sino que es demasiado evidente. ¿Cuál es la medicina más poderosa que hay? ¿La qué? El amor. El amor siempre gana todo, pero tienen que decir la que estoy pensando. El agua. Pero piensen, yo quiero que piense, Carla. Todo está bien, pero quiero, no, verdad, quiero, no lo piensen como, no, que, como adivinar lo que yo estoy pensando en este caso, sino que quiero que, por lo que uno experimenta realmente, ¿qué es lo que más recupera? Pero en la experiencia directa, total. Muy buenas opciones. ¿Qué hizo? El descanso. Dormir. Eso que, pues, no es una cosa intelectual, eso es una cosa demasiado de la experiencia, pues. Uno, por ejemplo, ayer, pues, yo, madre, nosotros estuvimos en una maratón, pues, una cosa impresionante, pues. Pero yo no podía ni leer, o sea, veía borroso y todo, pues, de eso. Y duerme uno, y es un milagro, o sea, uno porque se acostumbra a eso. Pero eso, pues, como yo estaba ayer, o sea, yo me quería acostar en la cama y leer, pues pensé que eso era como, no podía ni leer, o sea, de la maratón, pues, y todo eso. Y hoy estoy perfecto. No te duele nada. En lo absoluto, o sea, perfecta, perfecta, perfecta. O sea, eso es una, literalmente, eso es lo que llama milagro, ¿no? Uno está así, pues, y eso lo produce el sueño, pues. Eso es el milagro de, pues, de un sueño reparador, pues. O sea, no hay nada que produzca milagros más impresionantes que el sueño. Y es una cosa que, pues yo lo experimento demasiado, yo creo que todos, ¿no? Cuando uno duerme bien, o sea, yo experimento unos milagros impresionantes, pues, como el de ayer a hoy, pues, demasiado evidente, pues. Entonces, ahora la pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué sería una pregunta que haría un yo? ¿Cómo? Sería, ¿cuál es la clave para que el sueño sea reparador? ¿Para que pase eso? Lo que me pasó a mí ayer y me pasa demasiado. Pues yo creo que todos lo experimentamos. Por eso, en las clínicas, repito mucho porque eso me impresiona demasiado, que demuestra pues lo que yo más predico, pues como que más siento en este momento. Y es que al ser humano, en todos los aspectos de la vida, nos falta las bases. Y en la clínica lo despiertan a la gente enferma cada 3 horas. Creo que es cada 3 horas como la rutina, pues. Y eso demuestra, para mí, la prueba más clara de que falta la base de la medicina. Estudian 5 años, cosas complicadísimas, aprenden, se saben todos los nombres de no sé qué cosas, pero no entienden la base, pues, de la medicina más potente que hay, que es el sueño, pues. Eso es una locura, pues, completa, pues. Entonces la pregunta es, y se las hago a ustedes, ¿cuál es la clave del sueño reparador? ¿Cómo logra uno que pasen esos milagros que me pasó a mí hoy? Y que nos pasa a todos, pues, todos los hemos. ¿Quién no ha sentido acá ese milagro que me pasó a mí ayer? Yo a veces estoy confundidísima. Ayer era cansancio físico, pues, pero hay otros todavía más impresionantes. Que uno ve borroso, que no entiende nada, que está confundido.
ve uno todo negro y al otro día, ¡pum! La luz, perfecto. Después de dormir bien, pues. ¿Quién te ha sentido eso? Ese milagro en vivo, en directo, pues, como... Evidentemente, listo. Entonces, ¿cuál es la clave? Porque a veces no pasa eso. ¿Han visto que uno a veces también amanece hasta peor? Amanece más drenado todavía. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave del descanso, entre paréntesis, medicina más poderosa, para que sea realmente reparadora. ¿La qué? Dígame duro. La cama, el colchón. ¿Lo que qué? Lo que uno hace antes de dormir es muy clave. Muy, muy clave, muy, muy clave. Los horarios, muy importante. ¿Cuáles son las horas que...? Lo que uno... Eso dice mucho Swami Vishnu. Lo que uno hace antes de dormir es muy importante. Muy, muy importante. Porque... Acuérdense en esta enseñanza, que se repite mucho, pero es muy importante entenderla. Como empiece uno cualquier ciclo, y el ciclo, ¿cuál es el ciclo más pequeño que estamos totalmente en ese? La respiración. Y después el día. No sé si habrá otro, pero el día, pues, el amanecer, el atardecer, todo eso. Entonces, como uno arranque, así se va la nota del día. Por eso arrancar viendo, embruteciéndose con los cosos o con noticias y todo eso, es un error impresionante, porque ese es el acorde de todo el día. Y como uno, eso lo dice Swami Vishnu en uno de los libros de él, y como lo último que uno haga antes de, pues como la última pensamiento, última cosa que uno haga, determina cómo es el sueño. Por ejemplo, creo que todos hemos experimentado, cuando uno se acuesta bravo, uno está casado y se acuesta bravo, drena, o sea, amanece uno muy desgastado. Por eso dice Jesús y dice las tradiciones, primero arregle el problema. Le dice la mamá a la abuela, nunca se acueste bravo, siempre arregle lo que tenga que arreglar. Entonces, esa es muy clave, tal vez es muy, muy clave. También el colchón, lo que dijeron, el colchón, de verdad, vale la pena invertir en un buen colchón, es que eso es, pues, dormir es la medicina principal. Entonces, muy válido tener colchón bueno, invertir en almohadas buenas, aceitico de lavanda para dormir, todo eso súper bueno. Díganme más cosas. Masaje. Lo que dijeron ahorita muy importante, las horas de dormir. ¿A qué hora se duerme uno? Súper clave. ¿Cuáles son las horas que reparan? De 10 a 2 de la mañana. Y eso no me lo crean intelectualmente, sino que se experimenta demasiado evidente. Uno se duerme a las 2 de la mañana, duerme. Yo experimenté mucho en la finca, porque la finca es otro ritmo, pues. Uno estaba, pues, eso, la comida la dan a las 10, todo es al revés, pues, de lo ayurvédico, pues. Y uno se duerme tarde y puede dormir más horas. Y está uno acabado, confundido, no le da el budi. Así duerma más horas, porque las horas que recuperan, eso nos lo explica muy bien la Ayurveda, es las horas que uno se acueste antes de las 12. Idealmente yo siento a las 10, ayer me acosté a las 9 y ese es el secreto. No tengo, pues estoy perfecta, no me duele nada, no me pasa nada. Es ahorita como que uno se duerme más temprano, recupera impresionante, pero impresionante. Dígame más cosas. Autosugestiones antes de dormirse son súper poderosas. Son las autosugestiones antes de dormirse, acabándose de despertar y en Shavasana. Es muy poderoso para el subconsciente, demasiado poderoso. ¿Qué más? ¿La qué? Muy, 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 muy importante. También lo experimenté mucho. Allá en la finca experimenté muchas cosas que no se deben hacer y el efecto pues muy claro. El más impresionante es que se comen tarde. Allá, pues eso ya es una yo ya no lucho con eso, es así, pues sí, perfecto. Pero se comen como a las 10 de la noche. A las 10 de la noche sirven la comida y es demasiado rica, es imposible no comer. Entonces se siente el efecto de... O sea, comer, el secreto de la juventud, explica la Ayurveda, es cuál.
¿cómo se llama eso? En la Ayurveda se llama el Rasayana, los sistemas de rejuvenecimiento. Y dicen el más potente de todos es cuál. Y es gratis. Comer temprano, dormir temprano, levantarse temprano, lo que hacemos acá. Por eso la gente viene acá y dice, yo los veo rozagando, pues es impresionante, pues, el efecto, pues. Súper bueno, o sea, comer temprano, toda la fuerza de la digestión, toda la energía de la digestión va a la reparación. Entonces es un secreto de mantenerse joven, pues, muy potente. Bueno, ¿alguna otra que... Muy importante, muy, muy importante. No, uno no debe ver pantallas antes de dormirse. Porque por la pineal se segrega la melatonina. La gente toma muchas cosas de melatonina, la natural es la que sirve, pues. Y las pantallas atrofian, pues atrofian que se produzca esa melatonina, que es la que recupera. Y no, la tomada es un desastre. La propia es la que produce esa reparación tan impresionante. Súper bueno todo eso. Pero quiero que me digan la clave. Todo eso está súper válido, todo, pero la mega clave para uno tener esta medicina, que es la más poderosa que uno pueda tener. ¿A qué? Muy importante, ejercicio físico durante el día, súper importante. ¿La qué? Es que Aleja ya sabe porque ya le doy yo el examen, el coso, pero sí está ahí. En Medellín, pero estabas cuando. Ah, no lo estabas. Sí, pero ahí va la cosa. ¿La qué? Listo, la cogieron, eso es. Juanjo lo había dicho antes. Esa es la clave. Todo eso es súper bueno. Pues recomiendo, yo lo tengo. Pues, mejor colchón que uno pueda tener. Las mejores almohadas, los aceiticos súper buenos, comer temprano, las horas de dormir, todas esas cosas que dijeron, extremadamente importantes. Hatha yoga es lo mejor, la verdad, pues antes de lo que voy a decir, el Hatha yoga, pues como lo hacemos nosotros, que es la tradicional, 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 recupera los ciclos. O sea, por ejemplo, inhalación y la exhalación. En la educación Waldorf es súper importante. A los niños se les. ¿Cómo se les. ¿Cómo se llama eso? Se les pone mucho en eso, en esos ciclos, pues. Expansión afuera que están corriendo y después se contraen descansando y así, pues. Súper. Y eso lo produce el Hatha Yoga. El Hatha Yoga es lo que más produce eso. Entonces, acá les voy a decir la clave del descanso reparador. Descanso reparador es dormirse por la noche, ir a vacaciones y recuperarse. Eso también lo sentí yo demasiado, demasiado ahora. En esta sentí que es una vacación, yo no sé, en esa finca es impresionante, en ese lugar es impresionante. Y sentí pues por experiencia que es una vacaciones reparadoras profundas, pues muy, 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 muy claramente. Entonces, acá les voy a leer a Shivananda, donde nos dice la clave, la clave. Todo eso es súper bueno. Pañitos de agua, súper buenos, perfectos, demasiado importantes y todo eso. Pero esto es la clave del descanso reparador. Él dice, y fue el mensaje que dio Rigo ayer en la telenovela, además, que ojalá yo lo pudiera decir tan bien como lo dijo él, tan, pues como tan motivante. Ya les voy a contar la historia, pero entonces primero les voy a decir, bueno, les cuento primero lo de Rigo. Porque ahora que se está volviendo, no está todavía famoso, pues para nada. Pero ya ha ganado carreritas, la carrerita de la pintada y cositas así, pues. Y entonces ya el alcalde, los que nunca le quisieron ayudar, nunca le quisieron apoyar, todos están detrás de él, lambiéndole, pues, completamente. Y él tenía en el colegio, lo echaron varias veces y todo eso. Era muy plaguita, pues. Y lo echaron. Y lo tenía muy, el director del colegio se la montaba, pues, impresionante. Y ahora, como está famoso, está el director del colegio detrás de él, pues. Entonces lo invita
a que motive a los estudiantes, a que vaya, les dé como una charla a los estudiantes. Entonces ya les voy a decir, ya conecto eso con esto. Entonces ahora va Shivananda. Y ahí va la clave del descanso reparador. Dice él, haz en el día lo que te haga feliz en la noche. Esa es la clave de descansar, pues de que le pasen unos milagritos chéveres, pues cuando uno se levanta, pues haz en el día lo que te haga feliz en la noche. Hacer algo como útil, importante, que uno se sienta, wow, hice algo bacano, demasiado importante que la vida uno haga eso, pues. Haz en la primera parte de tu vida aquello que te haga feliz en la vejez. En el curso de Ayurveda, pues cuando no estamos en el retiro, en el profesorado, se llama Ayurveda y rejuvenecimiento. Y damos muchas clases de cómo, muchas claves de cómo rejuvenecer, como lo que hablamos ahorita, dormir temprano, no comer tarde, lo que hacemos acá, el ayuno intermitente que hacemos acá, eso es impresionantemente recuperador y todo eso. Pero igual, lo que más ayuda a que uno no se envejezca es que la, acuérdense en el que es el tiempo subjetivo. Porque hay un tiempo cronológico que sabemos todos los cómo, pero hay un tiempo que es el tiempo biológico. Y eso se ve demasiado evidente. Ustedes ven personas de la misma edad que uno no cree que tengan, pues en los animales no se ve eso tanto, los animales envejecen como más, pues más, pero en los seres humanos es impresionante. O sea, uno ve gente de 15 que parecen de 80. Y, por ejemplo, yo tengo un tío que tiene 80 y pico y arrancó ciclismo pues a los 80, pues, y es impresionante, pues, y uno ve la gente como la edad de él, y no, todo el mundo lo ve uno mal, pues, si uno lo compara con él, es muy impresionante, pues, como eso. Es muy distinta la edad biológica a los seres humanos, extremadamente diferente. Y todo depende del tiempo biológico, pues del tiempo subjetivo, pues. Entonces, ¿qué explica? ¿Qué es lo que explicó Einstein en la teoría de la relatividad? ¿Sí se acuerda? ¿Qué se, pues se acuerdan una fórmula ahí, pero ¿qué es el punto práctico de la teoría de la relatividad? Que el tiempo es subjetivo. Y él lo decía súper sencillo, una hora en un hormiguero es mucho más larga que 3 horas haciendo el amor, creo que decía él específicamente, pues. Y eso lo sentimos. Por ejemplo, la gente secuestrada lo expresa. Cada segundo son años, los años son siglos. Se siente mucho más. O sea, que una hora se siente mucho, 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 mucho más largo. ¿Y qué es en lo que pasamos la mayoría del tiempo? No duerme pues 8 horas. Come un tiempo, todo eso, pero ¿en qué es lo que pasamos la mayoría del tiempo? Trabajando. Trabajando. Entonces, ¿qué es lo que más envejece? Trabajar Si uno quiere en envejecer rápido, ¿cuál es el consejo más bueno que yo le puedo dar para que se envejezca de una, pues así? Trabajar en algo que no es tu dharma, en algo que no te apasione, pues, que no te ponga a vibrar. Porque eso es el mayor tiempo que pasamos en la vida. Y por lo tanto, cuando uno trabaja en algo que no es su dharma, se envejece. Pues es lo más práctico, me envejece ese rápido, pues. Trabajar en algo que no sea su dharma. Trabajar en el dharma, uno lo siente, pues. ¿Uno qué quiere cuando está trabajando su dharma? Ojalá hubiera más tiempo. Ojalá los días fueran más largos. Pues de verdad, para mí sería lo máximo. Que hubiera unas 3 horitas más en el, pues, o sea, demasiado rico sería para mí y para los que trabajamos en el Dharma. Eso es una experiencia muy evidente. Entonces, por eso dice él: haz en la primera parte de tu vida aquello que te haga feliz en la vejez. Y acuérdense, repito mucho: yo tengo 51 años, yo no puedo creer eso. Es que yo hace muy poquito veía a los cuarentones, ¿cómo está cuarentón? Pues como una cosa por allá, y eso es en un segundo. Los que tienen así poquitos, yo hace nada tenía 20 y pico, pero pues un segundo pues tenía
20 y pico, pues, y eso es así. Y de los 50, que es la mitad de la vida, eso se va así, eso es, el tiempo es ya, pues, quiero decir, pues. Haz durante toda tu vida aquello que te haga feliz después de la muerte. Ese es el secreto del descanso reparador. Entonces, el mensaje de Rigo, porque entonces él no quería ir allá al colegio, o sea, porque no, le decía al padre, era muy charro esa escena, cuando vamos a ver la película quiero que la pongamos, esa escenita solamente que me gustó mucho. Y ojalá yo pudiera decirlo también como lo dice él, con esa alegría pues, y con ese entusiasmo, pues. Pero entonces el mensaje, porque él no quiere ir y el papá lo obliga, le saca la correa porque tiene que ir allá a decirle el mensaje, él no quiere ir, pues no quiere, está pues concentrado en entrenar pues, la cuenta de la bicicleta y todo eso, pues. Y llega, le dije, pues espectacular la escena, pues de mucho, como es él, pues de mucho prana, pues que produce pues energía, pues. Entonces les dice eso, les dice chicos, pues, o sea, lo vamos a ver en vivo, pues, pero les dice que el papá es chancero y es súper, habla, él tiene la capacidad del habla, pues, impresionante. Entonces, que el papá le dijo que si por hablar fuera, él ya estaría lejos, pues. Pero nada, pues, sigue chancero, pues, ahí en un rabo, pues, sin pelechar, pues. Entonces, el mensaje que le dice, pues, a los chicos, pues, hagan algo. Es hacer, pues, el punto. Hacer, producto final, a cualquier cosa, pero hacer, pues, llegar a hacer algo, pues mañana lo vamos a vivir pues en vivo. Y los onliners, no sé si es como la pueden ver por Prime Video, por RCN, grabada, yo me lo estoy desatrasando, y es el capítulo en el que la guerrilla coge al papá, ahí quedé ayer en esa cosa, que la guerrilla coge al papá, pues, no sé si es del 22, 23, capítulo de Prime Video, muy bacano que vean esa escena. Y altamente recomendada esa telenovela. Cada día me lo confirmo más. Demasiado buena, pero demasiado impresionantemente buena. Bueno, entonces ese es el mensaje que quería decirles. Para sentir ese descanso reparador, aceiticos, colchones, todo eso súper bueno. Pero lo más importante es hacer algo que uno se sienta útil. Que uno se sienta haciendo algo importante para el mundo. Pues. Sentir esa energía que produce estar en una causa con la que uno se siente que está salvando el mundo, pues. Esa es la clave. Y de mantenerse joven también. Entonces, bueno, sí, ese es el mensaje que quería dar hoy. Vamos a hacer el Triambakam. Por toda la energía, pues por el planeta quiero que lo hagamos. Acá estamos muy afortunados que está lloviendo por las mañanas, pues. No está pasando eso en el mundo, según lo que entiendo, pues en el planeta. Entonces, que haya salud en el planeta. Y que todos los seres en el planeta tengamos descanso reparador. Muy, muy importante. Triambakam yajama ki sukanti pushte varana urvaru kami babandana mrityo shema mritat om Triambakam yajama ki sukanti pushte varana urvaru kami babandana mrityo shema mritat Om Triambakam yajamahe sukantim pushte varanam urvarukam eva vandana mrityor kshemam vritat Om Sarvesham swastir bhavatu Sarvesham shantir bhavatu Sarvesham purnam bhavatu Sarvesham mangalam bhavatu Sarve babantu sukhina, sarve santu miramaya, sarve badrani pashantu makashitu kapapamet, asatoma satkamaya, tamasoma yodir kamaya, mrityorma mritam kamaya,
Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Purnasya Kurusamishanandraki Jai Jai. Antes de la leche, quería decirles que como experimenté pues comer pesado bien tarde, experimenté que eso le da a uno pesadillas. Pues uno sueña muy maluco cuando come de tarde, muy evidente. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer la arti.